la de un lugar. Pero Edgar, rapidito, por favor. No, escucha. Escucha, Raúl. Somos un grupo de rescate acuático canino. Trabajamos con varias razas de perros, pero sobre todo trabajamos con terranovas. Somos actualmente el único grupo que tiene tres instructores de rescate acuático canino expedido por la parte de las instituciones de turismo. Esto quiere decir que tres personas, dos de las cuales están aquí, son las únicas personas acreditadas en todo el país para dar titulación de socorrista con un binomio de perros. Titulación binomio socorrista perro de rescate. Nos dedicamos justamente a entrenar binomios perro humano para que se dediquen al rescate. Y ya hemos trabajado, somos el primer grupo que en Cataluña hemos trabajado oficialmente para el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar. Durante el verano pasado estuvimos trabajando con los perros en labores de vigilancia y socorrismo en la playa. El siguiente que vamos a hacer, tenéis que tener en cuenta que los perros son animales, no son robots. Vais a ver algunos fallos seguramente. Hay perros que son los más novatos, que serán los que hagan el primer ejercicio, que será un ejercicio simple. Empezamos el primero, veréis, se mete en la olga, el perro es Drago, que es un berger, y Nuri está aguantando al perro. El ejercicio consiste en que el perro espere a que le llame el guía, vaya a buscarlo y la recoja. Como podéis ver, los perros se meten con ganas. El Leonberger es un perro que trabaja muy bien también en el agua, a pesar de que es un perro de montaña, es un perro de rescate de montaña, pero se lleva muy bien con el agua también. Ahora veréis cómo la guía se agarra al perro y le da instrucciones para que regrese al agua, a tierra. Y este es el primer ejercicio y el más básico de todos. Lo que hacemos es hacer que el perro espere, porque normalmente a estos perros les gusta mucho el agua y lo que cuesta es mantenerlos fuera. El primer ejercicio para que el perro sea un buen socorrista es que espere a que el guía le diga cuándo tiene que actuar. Por eso, pero que parece que sean más de montaña, ¿no? Muy bien. Sí. Edgar será el surfista que va a hacer de víctima con cuatro lobos de los Cárpatos y 48 pastores alemanes. Se metió la red en 1955, fue un experimento, funcionó. Si os fijáis, tiene un aspecto de lobo tremendo. Es un perro muy leal, es un perro que hay que saber educar. Le gusta el agua también, curiosamente. Y con las razas que se intentó conseguir lo mejor de los lobos y lo mejor de los perros. Sí. El otro perro que está preparado para salir es Django, que está con Cristina y con Xavi. Tanto Cristina como Xavi son dos de los tres instructores que tiene la asociación, que pueden dar titulación de socorrista en binomio, perro-persona. Podéis ver que tenemos a dos personas. Ya, dos surfistas esperando ser rescatados. Aquí podéis apreciar como los perros tienen mucha fuerza. Van a revolcar al socorrista, van a revolcar a la víctima. El socorrista podrá atender a la víctima porque como será el perro que remolque. Como podéis ver, Django está haciendo un reniego. Ya os he dicho que a veces esto pasa. Cuando esto ocurre en la realidad, lo que hacemos es lo que ha hecho Cristina ahora, justamente, que es ignorar al perro y ir a por la víctima. Sin embargo, Loba
que es un perro que en teoría, como podéis ver, no sería tan adecuado para el rescate, lo está haciendo de una manera magnífica. A Django no... Os puedo asegurar que a Django yo le he visto hacer rescates, ¿eh? O sea, hoy no tiene buen día. Venga, tierra. No obstante, como podéis ver, Cristina se olvida del perro y lo que hace es sacar a su víctima sin más problemas. Muy bien, Loba. Django, tú no tanto, pero bueno. Muy bien, va. Que sirve para sujetar a la víctima. Este ejercicio lo va a hacer Xavi con Marvin y de víctima van a actuar dos Edgars. Ya no os digo quién es quién porque funcionan igual, pues Edgar el rubio y Edgar el moreno. Y así nos los distinguimos. Mientras se preparan, se les ha criado para convivir con los seres humanos y les llaman a los pescadores. ¿Veis lo que lleva Xavi en la mano? Es el FDR que os comentaba. Uno de los inspectores y Marvin es uno de los pocos perros socorristas titulados, porque aquí la titulación se da a las dos personas, se da al perro y a la persona. No hay muchos perros con la titulación de socorrista, humanos hay más, pero binomio perro humano hay muy pocos. Como podéis ver, Marvin ya tiene mucha experiencia. Lo que quiere es ir corriendo y a buscarlos, no espera. Hay gente en peligro y ya quiere ir a buscarlos, no espera a que salga el día y hay que mantenerlo ahí en el sujeto. Ya lo veis, el entusiasmo sobre todo. Le encanta la faena que hace. Ahora veréis cómo Xavi recoge primero a Edgar Moreno. Espera a que llegue el perro. Se acerca a la otra víctima con el perro, se agarra al perro, las dos víctimas, el socorrista, se supone que una de las víctimas es capaz de agarrarse al perro, la otra víctima no, y ahora veis como el perro, sin ningún problema, porque no tiene ningún problema, saca a los tres con una facilidad pasmosa. Pensad que estos animales han llegado a remolcar hasta 1.500 kilos en el agua. En alguna exhibición que hemos hecho en la barca amarilla que veis abajo he visto cuatro personas y dos perros y a un solo perro remolcándolos a todos. Una de las utilidades que tenían los terranovas para los pescadores era arrastrar las redes. Una cosa curiosa que hacían era ponerse en los días de niebla, se ponían en la parte de delante de las barcas y ladraban de tal manera que evitaban que colisionaran las barcas mientras estaban faenando los pescadores. Muy bien, Marvin ya lo está llegando, muy bien. Pero ya os digo que este es un profesional. Este es uno de los que ya ha actuado este verano en Champul haciendo de socorrista profesional, que es lo que es, igual que su propietario guía. Queremos demostrar que el socorrista puede entrar nadando muy rápido, que es una de las ventajas de actuar con perros, porque no importa que se desfonde para llegar a la víctima. Sabe que a la vuelta no tendrá que hacer ningún esfuerzo porque le llevará el perro. Esto hace que nos permita nadar mucho más deprisa. Vuelve a actuar Drago con Olga y la víctima es Edgar Moreno, como podéis ver. Ahora, Olga llamará a Drago. Pensad que el Leonberger es un perro básicamente de montaña, pero aunque los orígenes de la raza suelen ser inciertos, en este caso está bastante probado que es una mezcla de lo que era un dogo tibetano, un San Bernardo y un Terranova. A partir de aquí se generó esta raza. Yo creo que por la parte del Terranova es por lo que les gusta meterse en el agua. Y fijaros también con qué facilidad remolca a la víctima y al guía.
Estos perros tienen las patas ligeramente palmeadas, no tanto como el Terranova, pero también las tienen algo palmeadas, con lo cual nadar les resulta bastante fácil. Estoy viendo que Drago ha aprendido mucho en muy poco tiempo, porque ha cogido un muy buen estilo nadando. Os aseguro que al principio era un poco más patoso. Pero fijaros ahora con qué facilidad y con qué tranquilidad. Son perros muy tranquilos, ya lo podéis ver. Muy bien, Drago. Muy bien, Olga, y muy bien, Edgar. El quinto ejercicio que vamos a realizar será una simulación de que dos ocupantes en una barca pues han perdido los remos y han quedado a la deriva. Lo que haremos en este caso será remolcar a la barca con sus dos ocupantes. Será una Terranova que se llama Kira la que remolque con su bebé, que es Unai. En la barca estarán Cristina, Martí y él. Serán tres ocupantes. Perdón, hemos cambiado a Cristina por Charo. Me entraron un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Unai. Perdona, ¿será Unai el que salte? Y tenemos a Dani de víctima. Una incongida. Como podéis ver, mira, está más pendiente de volver a la orilla que de rescatar a Dani, pero por eso está una ahí. Por eso he comentado al principio que los perros no son autómatas. Y a veces hacen estas cosas. También es cierto que los perros ya profesionales, como habéis visto antes con Xavi, estas tendencias cada vez las tienen menos. Están muy, muy entrenados. Ahora ya por fin Unai ha recogido a Dani. Y Kira se los va a llevar a los dos a la orilla. Algunas veces los perros tienen reacciones inesperadas, como por ejemplo consideran que una orilla está más cerca que la otra, entonces en lugar de dirigirse a la orilla, la que quieren ir, se van a la que ellos ven más cerca. Puede ocurrir, nos ha ocurrido y lo hemos visto. O como ahora en el caso de Kira, que ha visto la orilla y dice, bueno, pues yo voy tirando ya para la orilla y ya vendrán ellos. Ya es su segunda actuación, ya está un poco cansada, pero bueno, son perros muy voluntariosos. De hecho son perros, os diría que son perros cabezones, muy cabezones, lo cual es una parte de su encanto, ya os lo digo ahora. Muy bien, mira, ya ha llegado, perfecto, bueno, ya se acaba de sacar a Dani, mientras tira, por fin, llega la vida, vale, ya hemos dejado el juguete, muy bien. Muy bien, tía. Fantástica. Como no natural que tienen ellos siempre. Mientras se preparan, os comento alguna cosilla más. Hay algunos terranovas famosos. Uno de ellos fue uno llamado Seaman, de los exploradores Lewis y Clark, concretamente de Lewis, que fueron los primeros americanos que exploraron el oeste. Una de las anécdotas que se cuentan, que ocurrieron con este perro, es que unos indios secuestraron al perro, lo robaron, y Lewis fue a la aldea y les amenazó con quemar la aldea si no le devolvían al perro. Son perros que se hacen querer mucho, lo digo yo que tengo uno, son muy cariñosos, son muy pacíficos, muy tranquilos, les gustan mucho los niños. Cuando digo les gustan mucho no quiero decir para comer, quiero decir que les gustan los niños.
La temperatura que pueden aguantar en el agua es de hasta menos 5 grados, 5 grados bajo cero. Como os he comentado, el pelaje es espectacular. Cuando acabemos la exhibición, que podéis acercaros y verlos, acercaros a los perros mojados y levantarles, o pedirle al guía que les levante el pelo. Veréis que por dentro están absolutamente secos. Otro de los perros, aunque no es real, Terranova famoso, es Peter Pan, la famosa nana. Era una Terranova blanca y negra. Aquí podréis ver que los perros, hay dos colores de perros, que son el negro y el blanco y negro de perros Terranova, pero hay un tercer color que hoy no ha venido, no ha podido venir, que es el marrón. Nana era una perra Terranova blanca y negra. Lord Byron, el poeta, tuvo otro Terranova que se llamaba Botchway, que traducido quiere decir contramaestre. Como podéis ver, el otro era Seaman, o sea, hombre de mar. Todos los nombres que se suelen poner a estos perros suelen tener que ver con el agua. Tienen que ver con el agua porque son perros de trabajo de agua, básicamente. Se comenta, aunque esto no está probado, que en el hundimiento del Titanic había un Terranova llamado Rigel, que era del primer oficial. Pero no se han encontrado documentación. O sea, tienen probablemente más parte de leyenda que de realidad. De hecho, yo creo que no hubiera muerto tanta gente en el Titanic si hubiera habido un Terranova. Bueno, tenía que haber habido unos cuantos. Para comentaros alguna cosilla más del primer perro que hemos visto, la loba, perro lobo checoslovaco. Esto fue un experimento que se inició en 1955 y acabó en 1965. La intención era mezclar las características útiles del lobo más las características favorables del perro. Consiguieron, se dieron cuenta de que haciendo criar perros con lobos, los cachorros podían reproducirse entre sí, y a partir de aquí empezaron a desarrollar bastante. En 1982 Checoslovaquia, que ya no existe, lo reconoció como raza en su país. En 1989 fue reconocido por la Federación Cinológica Internacional y profesionalmente, y en 1999 ya fue oficialmente reconocido así. Es un perro que, si os habéis fijado, es desconfiado, pero es muy leal a sus dueños. Es un perro que me asombra y me maravilla, porque cuando camina, camina tal que un lobo. Es muy leal, es bueno con las personas, pero es difícil de entrenar. Hay que ser un muy buen entrenador y entrenarlo siempre de manera positiva, porque si no te puedes enfrentar a él. Bueno, vemos que ya se están. Pues lo que vamos a hacer es simular una caída de una persona de una barca, quedando la barca a la deriva con el resto de los ocupantes. Entonces uno de los binomios irá a buscar la embarcación para revolcarla a la orilla, mientras el otro recoge a la víctima que se ha caído al agua. Esto lo van a hacer Xavi y Marvin, y Dani y Loba. Xavi y Marvin serán los que recogerán la barca. En la barca estarán Martí, Eric, Paula, Ainara y Martina, y además el patrón. Dani y Loba recogerán a Olga. Aquí podéis ver que en total habrán en la barca 6 personas. Si no ha habido ningún cambio de última hora que no me hayan comunicado, que podría ser también. Habrán 6 personas. Y veréis cómo con facilidad remolca. Mientras acaba de prepararse, os explicaré alguna característica más del Leonberger. Estos perros, hay una probabilidad, se cree que el criador fue un tal Heinrich Essing de Leonberg, que mezclaba Terranova blanco y negro con San Bernardo y posteriormente con un montaña de Pirineos. Daros cuenta de que todos estos perros son lo que se llaman molosos, excepto a Loba, son todos perros molosos, tanto el Leonberger como el Terranova.
Los molosos descienden todos de el mastín tibetano. En el caso del Terranova, cuando se llegó a la isla de Terranova, habían dos tipos de perros. Uno era el Terranova mayor y otro el Terranova menor, conocido también como perro de San Juan. El perro de San Juan es el origen de todos los perros de retriever modernos. El Terranova mayor es el que ha desembocado en este. Hay dos líneas, una es la continental, que es la europea, y otra es la línea americana. La línea americana tiene el hocico más cuadrado y más corto, mientras que la línea europea lo tiene más alto. A todos les gusta el agua por igual. Todos tienen un carácter similar, lo único que cambian los gustos en Estados Unidos y Canadá. Les gustan más cuadrados con la cabeza más grande, mientras que aquí son con la cabeza más estilizada. Ya ha salido un con loba, que se va a ir a buscar a su víctima. Y ahora Xavi, con Marvin, a buscar la barca. Como se comentaba, hay cinco personas, no seis, perdonad, cinco. Pero pensad que, además de las cinco personas, está el motor y el propio peso de la barca. Muy bien, Loba ya ha recogido, Dani ya ha recogido a su víctima, y Loba, lo está llevando con una facilidad pasmosa también. Para un perro de tan poca envergadura comparado con un Terranova, como podéis ver, es muy fuerte, es muy resistente la perra. Y ahora Xavi ya, junto con Marvin, ha recogido la barca. Y fijaros en el peso que hay ahí y con qué facilidad Marvin lo está remolcando. Como podéis ver, Dani va con el BCR también, que es como suelen actuar siempre los socorristas. Muy bien, Loba, genial, una perra magnífica. Fijaros lo que os decía, los movimientos que tiene, qué agilidad, qué parecida a un lobo real es. ¡Loba! ¡Loba! ¡Vamos aquí! Con las manos se lleva de maravilla también. Ya nos queda Marvin aquí. Fijaros que no solo remolca la barca con sus ocupantes, sino que también remolca su guía. Estamos hablando que entre unas cosas y otras ahí deben haber 400 kilos, motor incluido. Vamos, tierra. Ahí dice una y que por ahí andamos. Vamos, tierra. Y ahí está Marvin ya con toda la tranquilidad del mundo. Ya digo que Marvin es un profesional. Un profesional de todo el mundo. Hasta el final. Hasta el final ha aguantado con la barca. Muy bien, Marvin. Muchas felicidades. Mirad, fijaros lo que quiere el perro, lo que quiere es probar. Así es como se les entrena. Mirad, ¿veis?